Hola, hola, mis queridos tejedoras y tejedoras del mundo. Bienvenidos a este su canal de YouTube, El Arte de Tejer a Mano. Yo soy Erika, tejedora que dirige este canal de YouTube. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, esta vez trayéndoles este hermoso proyecto. Es un bolso tejido con nuestro material cola de rata en la técnica del crochet, en el cual he usado estas dos asas de madera para darle un toque especial, un toque más bonito a nuestro trabajo. Está formado por tres partes. Esta es la parte donde está la parte del punto palomita, bodoque, popcorn, como ustedes lo conozcan, acá en la parte delantera. Esta es una pieza que viene desde acá, desde el asa. Miren, esto es toda una sola pieza. También la parte de acá atrás es otra pieza que también viene desde el asa. Los puntos los vamos a tomar desde la asa. Y la tercera parte es esta de acá, la parte del fuelle, donde están los costados y la base. Todo es una sola pieza tejida en puntos bajos. También para darle un toque más bonito le he colocado un cierre. Este es un cierre con aplicación de cuero. Bueno, es un cierre, como pueden ver, con orificios más grandes, que es para trapillo, pero yo lo he adaptado para este material cola de rata. Yo he usado 500 gramos aproximadamente de este material. También en muchos países lo conocen como fío náutico. Bueno, el fío náutico es plano, tipo cinta, y esta es la cola rata, es redondita. También lo consiguen como polipropileno, poliéster, o también cola de rata para tejer macramé. Miren, es muy bonito este proyecto. Es muy rápido y muy fácil de tejer. Ahora sí, manitos a tejer. Para tejer este hermoso bolso, yo he usado estas asas de madera. También he usado un cierre. Miren, es un cierre muy bonito. Ya viene con esta aplicación de cuero que hace muy fácil su colocación en el cuerpo del bolso. Un crochet del número 3,5 y cola de rata. Muchos me preguntan sobre la cola de rata, que cuánto pesa, cuántos metros trae. La verdad, miren, les voy a enseñar la etiqueta una vez más porque ya son varias veces que se las voy enseñando. Esta es cola de rata para tejer, también para hacer macramé. Muchos me preguntan de Colombia, de que cuál es la cola de rata. Es esta, la que se teje para macramé. Es una cola de rata de 3 milímetros de grosor. Miren, como pueden ver en la etiqueta, es un fabricante de acá de mi país, de Perú, pero no indica en ninguna parte cuánto es lo que pesa cada ovillo, cuántos metros trae. Pero yo estoy usando 5 ovillos. Yo calculo que cada ovillo debe pesar 100 gramos. Calculo a la ligera, no les doy un peso exacto porque no tengo una balanza para poderlo hacer. Pero yo calculo que más o menos 100 gramos debe pesar cada ovillo de estos. Ustedes compren los que están en Estados Unidos, a nuestros amigos en España, en Centroamérica, 500 a 600 gramos de este material, también conocido como polipropileno, y en algunos países como Brasil, también como fío náutico. Es un material de 3 milímetros de grosor. Vamos a empezar forrando esta parte del asa. Miren, aquí está mi cola de rata. Voy a empezar de esta forma, envolviéndola. Así. Esta colita la paso por el medio para asegurarla. Ahí. Y voy a dar mi primera puntada. Ahí. Ahora continúo de esta forma. Si ustedes consiguen una asa más pequeña, o sea, más angosto, le va a quedar también muy bonito, pero esta parte de acá más angosta, obviamente más pequeña. Ya voy dos puntos, veo que los puntos estén derechitos. Ya voy tres, así envolviéndolo. 4, voy acomodando, conforme voy tejiendo voy acomodando los puntos que estén lo más derechitos posibles. Ven, acá ya voy 4, voy enderezándolos de esta forma.
5, 6. Así voy a continuar tejiendo hasta llenar toda esta parte de acá de asa. En total lo voy a tejer 29 puntos. Terminamos de tejer los 29 puntos, así nos debe de quedar bien apretadito. Ahora, si ustedes tienen un asa más grande, esta parte más grande o más pequeña, tienen que ir disminuyendo de 4 en 4 o aumentando de 4 en 4 puntos. A mí con 29 puntos me quedó exacto. Ahora, voy a tejer 3 cadenas para dar altura. 1, 2, 3 cadenas. Voy a girar. Voy a dar lazada y en este mismo punto de base, ahí, en este mismo punto de base, voy a hacer un poquito más de zoom ahí. En este mismo punto de base, tomando el borde, de esta forma voy a tejer dos puntos altos más en el mismo punto de base. Ahí voy. Con las 3 cadenas me tienen que quedar 3. Ya voy, 2 en el mismo punto de base. 3. Ahora voy a saltar un punto de base. En este no. Acá observo bien para no confundirme. En este no. En el siguiente voy a pasar los dos eslabones de esta forma. Voy a tomar lazada y voy a tejer un punto bajo. Acá estamos empezando ya a formar nuestro punto porcor, punto garbanzo, punto piña, como ustedes lo conozcan. Es un punto en alto relieve muy, pero muy bonito. Ahora el siguiente, me voy a saltar este punto, no, en el siguiente, tomando solo el borde, donde vamos a tejer los puntos altos, solamente vamos a tomar el borde, el primer eslabón, el eslabón de adelante. Y voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3. Cuatro y cinco. Vamos a formar como un abanico. Ahora voy a saltar este punto. No, en el siguiente voy a tomar los dos eslabones. Voy a pasar mi crochet con la hebra y tejo mi punto bajo. Siguiente, lazada. Salto un punto en el siguiente punto de base, solamente tomando el borde, este de acá, el borde de afuera de la cadena. Ahí voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3. 4 y 5. El siguiente me toca tejer un punto bajo. Salto un punto en el siguiente, tomo los dos eslabones, paso la hebra y tejo el punto bajo. Voy a continuar tejiendo esta secuencia hasta terminar los puntos. Ya estoy llegando al final de esta primera carrera. Miren, ya voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos popcorn y los 3 primeros con los que inicié, los 3 puntos en un mismo punto de base que hacen un medio punto popcorn. Ahora voy a terminar acá. Miren, acá me va a dar espacio. Después de tejer el sexto punto, voy acá, salto 1. En el siguiente voy a tejer un punto bajo. Y en el último punto, miren, no, no da exacto, salto este punto en el siguiente, en el último tomando el borde, voy a tejer los 5 puntos, perdón, 3 puntos altos. Ahí. Esos van a ser nuestros bordes. 1, 2,
y 3. Con esto terminamos nuestra primera carrera. Del punto garbanzo, popcorn o palomita, como ustedes lo conozcan. Voy a girar, así nos queda por el lado del derecho. Voy a tejer una cadena y en este mismo punto de base, tomando los dos eslabones, voy a tejer un punto bajo. Luego voy a dar lazada y voy a ir al espacio que hay entre este punto y este acá donde tejí el punto bajo en el medio, pero tomando el borde. Ahí, tomando solamente el borde, el punto del borde, voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada vez que vamos a tejer los 5 puntos altos, vamos a tejer solamente tomando el borde. Ahora voy acá al punto que tejí de la vuelta anterior, cuento 1, 2, 3 en el centro, voy a tomar los dos eslabones y voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Ahora el siguiente doy lazada acá en el punto bajo que hay entre punto palomita y punto palomita en el medio, voy a tomar el borde de ese punto bajo que tejí y voy a tejer 5 puntos altos o varetas, como ustedes los conozcan en sus respectivos países. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, voy al siguiente punto, cuento 1, 2 en el medio, en el tercero voy a tejer mi punto bajo. Voy a continuar tejiendo de esta misma secuencia hasta terminar esta segunda carrera. Ya estoy llegando casi al final de esta segunda carrera. Miren, acá estoy la lazada y voy acá al punto bajo que hay entre este punto y este del inicio. Miren, ahí. Tomo el punto del borde y tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy acá al primer punto que tejí. Miren, cuento 1, 2, 3 acá en el tercero. Y voy a tejer ahí un punto bajo. Miren, así nos debe de quedar la segunda carrera. Voy a girar. Ahora voy a tejer la tercera carrera. Voy a tejer 3 cadenas para subir. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a repetir la secuencia de la primera carrera. En el mismo punto de base voy a tejer, tomando el borde, después de que subir las 3 carreras, 2 puntos altos o varetas. Con las 3 cadenas van a ser 3. Ya voy 1, 2 y esta es la tercera. Tercer punto. Voy al medio de acá del punto por cot o palomita. Voy 1, 2, 3 en el tercero. Voy a tomar ahí y voy a tejer un punto bajo. Voy a dar lazada. Acá el punto bajo que hay entre punto palomita y punto palomita, voy a tomar el borde y voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy acá al tercer punto. 1, 2, 3 en el tercero, voy a tejer el punto bajo tomando los dos eslabones. Voy a continuar tejiendo hasta terminar esta carrera. Ya estoy terminando esta tercera carrera. Miren, ya voy acá al punto bajo, ya tejí encima del punto central del punto de la vuelta anterior y voy a terminar acá en el último punto, siempre tomando el borde.
tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora la siguiente carrera, voy a tejer una cadena, voy a girar y voy a empezar con un punto bajo en el mismo punto de base. Voy a ir al espacio que hay entre punto y punto, donde tejí el punto bajo en la vuelta anterior, tomando el borde, y voy a tejer 5 puntos altos. En esta carrera he empezado con un punto bajo y debo terminar con un punto bajo. Vamos a intercalar las carreras de ahora en adelante. Esta es la segunda vuelta que tejí acá. Ya voy 4 y 5. Voy al punto palomita que está acá. Cuento, voy a contar bien. 1, 2 en el tercero. Ahí voy a tejer mi punto bajo. Voy a continuar tejiendo esta secuencia hasta tener 14 hileras. Ahora he empezado con un punto bajo. Debo terminar con un punto bajo. La siguiente hilera debo empezar con 3 puntos altos y debo terminar con 3 puntos altos. Voy a continuar tejiendo hasta completar las 14 carreras y en un momento regreso. Terminé de tejer las 14 carreras. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreras. He tejido las dos piezas iguales, las dos asas iguales. Miren, acá hay una y aquí está la otra. Las dos iguales, porque estas van a ser una la parte delantera y la otra la parte trasera de nuestro bolso. Las medidas. Les voy a mostrar las medidas. Miren, de acá en la primera carrera mide 18 centímetros. En la última carrera, porque es, recuerden que acá como están los puntos apretaditos, acá esto va a salir menos, pero la cantidad de puntos es la misma. Y acá conforme se va tejiendo, se va anchando, porque acá ya no está apretado debido al asa. Acá en la parte de abajo mide alrededor de 27 centímetros y de altura tiene 21 centímetros. Ahora vamos a tejer los dos lados, vamos a tejer igual, vamos a tejerles un borde en puntos bajos. Aquí tengo mi material. Voy a enganchar acá, en el primer punto, ahí voy a meter. Voy a hacer un nudo doble. Ahí, bien ajustado. Ahí. Una cadena y mi primer punto bajo. Voy a tejer en este costado 23 puntos bajos. Tengo que distribuirlo de forma pareja. Estos mismos 23 puntos bajos también los voy a tejer acá en el otro costado. Acá. Voy a ver cómo están distribuidos los puntos. Ahí. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a continuar tejiendo hasta completar los 23 puntos bajos. Terminé de tejer los 23 puntos bajos de este lado. Acá voy a girar para tejer ahora acá, en la parte de acá, de la parte baja. Voy a tomar el primer punto, que es este de acá. Ahí voy a tejer dos puntos bajos, uno y dos, por lo que es esquina para poder girar. Luego voy a tejer un punto bajo en cada punto alto o vareta. Miren, aquí está el primer grupo de 5 y voy a tejer un punto en cada punto bajo. Voy 2,
3, perdón, en cada punto alto, 4 y 5. Me voy al siguiente grupo de 5 puntos altos o varetas. Acá miro bien y ahí comienzo a tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente grupo de 5 puntos altos o varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a continuar tejiendo hasta terminar este lado de acá, llegar hasta la esquina. Terminé de tejer, miren, acá coloco unos marcadores de acá, acá son 23 puntos. Acá ya terminé de tejer el último grupo de 5 en el último punto, en el punto bajo. Ahí voy a tejer 2 puntos. 1 y 2 para poder girar. En total, acá debo de tener 39 puntos. Ahora voy a girar para tejer en este lado de acá los 23 puntos bajos. Acá, en esta esquinita voy a colocar un marcador para no confundirme. Voy 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar acá y completar 23 puntos exactos. El otro lado también lo voy a tejer igual, todo el borde, con la misma cantidad de puntos que he puesto acá, lo mismo voy a poner acá. Terminé de hacer los dos lados. En total he tejido 85 puntos bajos en cada lado, en cada parte, perdón, del bolso. Acá son 23 puntos, 39 puntos y 23 puntos. Igualmente acá, 23 puntos, 39 puntos en la parte de abajo y 23 puntos del costado. Ahora vamos a hacer el costado y base de nuestro bolso. Yo voy a colocar 14 cadenas. Voy a hacer un poquito más de zoom. 14 cadenas. 1, 2, 14 cadenas. Voy a retroceder una cadena. En la siguiente, por la parte de atrás, voy a tomar y voy a tejer punto bajo. El siguiente también otro punto bajo. Voy 2, en el siguiente otro punto bajo, 3, siguiente, 4, 5, 12 y en el último un punto bajo más, 13 puntos bajos. Voy a tejer una cadena, voy a girar y voy a tejer 13 puntos bajos, un punto en cada punto de base. Voy a tejer en total 85 hileras de puntos bajos, cada hilera de 13 puntos.
Voy a continuar tejiendo hasta completar las 85 hileras. En un momento regreso para mostrarles cómo uno esta parte al cuerpo del bolso. Terminé de tejer las 85 carreras o las 85 vueltas en puntos bajos, así nos tiene que quedar la pieza. Ahora voy a cortar, voy a dejar un poco largo porque esto me va a servir para unir con mi aguja lanera al cuerpo del bolsito. Acá voy a rematar el último punto que tejí. Ahí remato y jalo la hebra que acabo de cortar. Aquí ya puse mi aguja lanera, ya la ubiqué, ya la ensarté. Ahora voy a unirla acá al cuerpo del bolso. Voy a ver muy bien que todas las piezas estén al derecho. La parte de donde va a ir este fuelle va a ser la parte del revés y la que va encima es la parte del derecho. ¿Cómo voy a ver que esté bien al derecho? Voy a mirar acá. Miren, acá no se nota ningún tipo de nudo o unión. En cambio, por la parte del revés sí. Aquí está donde montamos y colocamos los puntos. Esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. La parte más prolija es la parte del derecho. Ahora vamos a hacer la unión tomando un punto de acá y un punto de acá. Donde está mi marcador, ese es el primer punto de los puntos de acá de este lado. Y voy a pasar así, tomando ahí dos hebras, perdón, los dos eslabones. Ahí. Ahí. Ahora tomo de acá del fuelle, de los puntos bajos que tejimos, tomo el punto del borde de acá y los dos puntos de acá, perdón, los dos eslabones de acá, del cuerpo del bolso, ahí para que lo puedan ver bien, y paso mi hebra. Es una costura sencilla, no tiene mucha ciencia. Ahora, si ustedes también desean, pueden hacerlo también con crochet, no hay ningún problema. Para mí es más fácil así. Ahora tomo de acá del cuerpo del fuelle, de acá donde tejí los puntos bajos, ahí y ahí. Este es el cuerpo del fuelle y este es el cuerpo del bolso. Ahí, y paso. Voy a hacer esta costura punto por punto hasta completar los 85 puntos. No tiene que sobrar ni uno más ni uno menos, porque la misma cantidad de puntos que tiene el cuerpo del bolso y el fuelle es la misma cantidad de vueltas. Ahí. Voy a continuar haciendo la unión hasta terminar todito este borde. Así, así voy a quitar un poco el zoom para que puedan verlo mejor. Ahí. Miren, tengo que continuar haciendo la unión todo esto acá, acá alrededor. Esto con esto hasta acá. Me tiene que quedar exacto. Voy a continuar y en un momento regreso. Terminamos de coser a todo alrededor, miren, así de bonito nos tiene que ir quedando. Miren, la costura ha encajado perfectamente los dos lados, tanto el lado del fuelle como el lado del cuerpo principal del bolso. Ahora vamos a coser igual el otro lado, esto acá. Igual, de la misma forma, puntada por puntada. De acá vamos a hacer igual lo mismo, puntada por puntada alrededor de todo, absolutamente de todo, uniendo todos los tres lados. Voy a continuar en un momento regreso para mostrarles cómo colocar el cierre.
Terminé ya de unir tanto la parte del frente como la parte de atrás al fuelle que tejimos. Este es el fuelle donde va los costados y la base del bolso. Miren qué bonito nos ha quedado la unión. Tiene que quedar una unión muy prolija y muy pareja. Háganlo con paciencia, punto por punto, que encajen los puntos perfectamente. Miren, así se ve por la parte de la base. Y así por la parte de los costados. Miren. Y así se ve por la parte interna del bolso. Por acá voy a rematar los hilos que me faltan. Y lo voy a asegurar muy, pero muy bien. Miren qué bonito está quedando. Un bolso precioso. Me encanta el resultado. El punto se ve hermoso. Ahora, para colocar el cierre, yo tengo este cierre. Estos cierres los pueden conseguir por AliExpress, por Amazon, como ustedes tengan en sus países. Bueno, aquí en mi país, en Perú, se consiguen con facilidad en tiendas para manualidades o en las tiendas donde venden materiales para tejer bolsos, carteras, o también en algunas tiendas donde venden lanas. Es así, es un cierre muy bonito. Ya viene así con esto de cuero, con esta aplicación, con los huequitos. Bueno, en sí, estos huecos, este tamaño de huecos es para bolsos de trapillo, pero yo lo voy a adaptar para este material. Acá tengo mi cola de rata. Voy a pasar por el medio. Ahí. Voy a cruzar la colita hacia adelante, así, de esta manera, para asegurarla. Voy a tejer una cadena y en el mismo espacio voy a tejer otro punto alto, uno, otro punto alto, son dos. En el siguiente espacio, un punto alto, perdón, puntos bajos, son puntos bajos. Ya me estoy confundiendo. Otro punto bajo, en el siguiente espacio, otro punto bajo, en el mismo lugar, otro punto bajo. Voy a tejer dos puntos bajos por cada espacio, ya que son huecos grandes, son huecos como para tejer en trapillo. Yo lo estoy adaptando para este material. Uno, dos puntos bajos. Voy a llegar hasta acá. Acá voy a cortar el hilo, voy a rematar y el otro lado también lo voy a tejer igual. Terminé de tejer los dos lados, acá este lado y este lado, rematé muy bien por la parte de atrás, así es como se ve el cierre por la parte de atrás. Ahora voy a unirlo acá al cuerpo del bolso, voy a usar una aguja lanera. Voy a cuadrar muy bien el cuerpo de mi bolso, voy a ponerlo acá, ahí, que encaje perfectamente. Que quede lo más parejo posible. Voy a colocar acá mis marcadores para que me ayuden a sujetar el cierre. Zipper también lo conocen en algunos países. Acá. Y acá, en este lado, en los dos lados. Ahí y acá también, en este lado de acá también voy a colocarle también sus marcadores para que quede bien asegurado y no se mueva a la hora de coser. Yo lo voy a hacer con mi aguja lanera. Si ustedes gustan o se les hace más fácil, también pueden hacerlo con crochet en puntos deslizados. Si lo van a hacer en crochet, lo háganlo en puntos deslizados, rasos o enanos. Acá. Y acá. También. Ya está. Ahora voy a proceder a coser. Acá ya tengo mi aguja con mi cola de rata. Yo voy a hacer una costura o una unión simple. Voy a tomar un punto. Ya está ahí. Voy a tomar un punto de este lado. De un punto de acá, de este lado del borde, un poquito más de zoom ahí para que lo puedan distinguir bien, y paso mi hilo nuevamente
acá. Voy a tomar un punto del cuerpo del bolso. Ahí. Y un punto de acá del cierre. Y comienzo a pasar la costura. Acá se enredó un poquito. Aseguro. Nuevamente un punto de acá del cuerpo del bolso, de ahí del borde, ahí, un punto de acá del cierre. Ahí tomado del borde. Así. Una vez más, un punto del cuerpo del bolso y un punto de acá del cierre. Muchas gracias a todos por sus lindos comentarios, por los mensajes que nos dejan en Facebook. Muchas gracias a todos por seguirnos y por seguir apoyándonos. Con cada like, eso nos ayuda a seguir enseñando de forma gratuita este hermoso arte del tejido. Muchas gracias, los agradezco mucho. Voy a continuar cosiendo el cierre al cuerpo del bolso, tanto de este lado como de este lado, de la misma manera. Terminé de colocar el cierre, miren qué bonito nos ha quedado. Háganlo con mucha paciencia, punto por punto. Así se abre el cierre, miren qué bonito. Ahora, si ustedes desean, también pueden hacerle un forrito de tela al bolso, ya dependería de cada uno de ustedes, del gusto y del presupuesto que tengan. Yo lo voy a dejar así porque es para uso personal, no es para venta. Si fuera para venta, sí le tendría que poner un forro. Miren qué bonito nos ha quedado el bolsito, muy fácil y muy rápido de tejer. Espero que este lindo tutorial les haya gustado. Si es así, no olvides de comentar, de regalarnos un like y de suscribirte, que eso nos ayuda a seguir enseñando de forma gratuita este hermoso arte del tejido. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Yo soy Erika Osorio, tejedora artesana que dirige este canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en un nuevo video.